Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio de Watch This Dance. Estamos en el cuarto fin. La verdad es que no sé cómo he sobrevivido. Bueno, tal vez un poco por lo del episodio anterior, pero oye, sobrevivimos y bueno, eso está bien. Así que bueno, aquí estamos retomando otra vez el camino hacia otros lugares, explorando a ver si encontramos otra aldea. Esperemos no encontrarnos con alguno de nuestros tribales porque con esta vida que tenemos no estamos preparados todavía. Pero bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Y bueno, como última cosa, antes de dejarlos con el episodio por completo, quiero decirles que vean las demás perspectivas. De verdad, están muy bien. O sea, realmente cada perspectiva es como de wow, entonces esto estaba pasando mientras este otro estaba haciendo esto. O sea, es como una película, banda. De hecho, prácticamente lo sería. Porque verdaderamente, si quieren más de Watch This Dance, hasta ahora, con los tres episodios que tenemos subidos todos, son 5 horas de contenido al menos, con cada perspectiva. Así que videos tienen para el rato, banda, para que mientras coman, mientras estén haciendo tarea y nos tengan como podcast. Realmente es muy divertido esto de Watch This Stars. Yo lo disfruté bastante, así que bueno, les recomiendo mucho pasarse por las demás perspectivas y sin nada más que decir, los dejo con el episodio. Y bueno, algo a destacar de este episodio es que la verdad estaba muy perdido por lo que estaba pasando, literalmente. O sea, me perdía ahí mucho de infra, aquí sí creo que no tuve por mi parte una buena comunicación, pude haber hablado más como de mí, eso también estoy perdido. Pero bueno, es que pues creo que el estar un poco como estresado por qué puede pasar o así, viendo que algunos se están muriendo, no sé. Como que me desconcentré un poco, pero bueno, no es algo que no se pudo arreglar con el tiempo, así que bueno, aquí agradezco porque me tuvo paciencia, la verdad, o sea, de verdad me perdí cada 2x3 y me tuvo paciencia, así que muchas gracias, compañero. Así que bueno.
aquí algo que había pasado mientras estábamos caminando y explorando es que encontramos un árbol literalmente así, todo pelón. Literalmente tenía un bloque de hojas y no sabíamos si era de nuestro equipo, que tal vez Aquilius o Vincito hayan hecho, así que por eso siempre aprecié preguntar eso y no, así que estábamos aparentemente cerca de alguno de nuestros rivales, así que debíamos tener cuidado. En fin, aquí estamos haciendo un portal de hielo a la clásica, como tubos de agua y lava, y bueno, aquí aprendí una nueva técnica para prender el portal. Ya sabía que con madera se puede prender, pero a mí nunca me había salido, pero esta forma de prenderlo con la madera, o sea, esta forma de prender los bloques, no lo sabía, y aquí fue como de wow, aprendí nueva habilidad.
Y aquí estamos, envueltos en una difícil batalla, en la que no sabríamos si saldríamos ganadores. Lo más probable es que moriríamos. Así que estábamos luchando codo a codo contra zombies, esqueletos, creepers, todo lo que se avecinara hasta que pudiéramos sobrevivir. Haríamos todo lo posible, pero incluso si esta era nuestra última batalla, sabíamos que habríamos dado hasta la última porción de vida, hasta nuestro último respiro para poder sobrevivir, para poder ganar. Así que, al menos si moríamos, sabíamos que habíamos dado todo de nosotros. Pero bueno, no toda batalla tiene una victoria. Al menos no para mí. Así es, terminé muriendo, pero di todo de mí. Fue una gran experiencia y sé que di hasta el último respiro en este UHC donde todo puede pasar. Lo que siempre les he recalcado es que en un UHC todo puede pasar. Así que bueno, al menos desde mi perspectiva, espero les haya gustado la serie. Recuerden que esto no termina, UHC Stars no termina para nada. Solamente van a ver las perspectivas de los demás, que realmente vale mucho la pena. Realmente es como una película de esto. Y bien, yo aunque no haya ganado, lo disfruté, la verdad. Disfruté jugar de UHC Stars porque, más allá de que fuéramos, entre comillas, compañeros de trabajo o así, realmente me lo tomé como una partida con los pibes, con los amigos, y realmente fue muy divertido para mí. Así que, para mí fue como un ganar el hecho de divertirme. Así que en fin, espero les haya gustado el video. Recuerden ver las perspectivas de los demás. Y bueno, ya veremos quién gana al final. Yo también estaré ahí viendo las perspectivas. Ver quién ha ganado. Porque no, no les diré. Así que en fin, espero les haya gustado. Recuerden, nada es verdad, todo está permitido. Y nos veremos hasta el próximo video. Gracias por acompañarme en esta aventura desde mis perspectivas. Y por cierto, para que los que vean esto después del estreno, voy a hacer un super guiño para que no digan: ah, mira, solamente dura 16 minutos, entonces se murió, ya no lo veo. No. Prácticamente para no hacer spoilers, van a ver a Sans bailando con su música hasta que esto llegue como a los 20 minutos. ¿Ok? Ok.